Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Andrea y de corazón les doy las gracias por estar una vez más aquí. El día de hoy les voy a mostrar algunos productos que me llegaron en mi cajita de Yanbai. No son muchos porque la mayoría son pedidos, así que igual quiero hacer este unboxing para poder mostrarles cuáles son los productos que me llegaron. Para comenzar, primero tenemos, acá está mi cajita ya abierta. Y dentro de ello vamos a encontrar la fragancia Home, o también un poco más conocida como OHM, así le decimos. Les hice un videito en mi cuenta de TikTok, si todavía no me siguen por allá, por acá les dejo mis redes sociales para que vayan a ver el contenido que les voy subiendo por allá. Pero bueno, me llegó esta fragancia que es una fragancia masculina, y pues bueno, aquí está. Luego tenemos la nueva loción de seda de magnolia y vainilla, que está saliendo en esta presentación así con este color muy bonito, que es como que un tono lavanda, moradito, pero está precioso. Y también recuerden que esta loción, aparte de dejar el aroma en tu piel, también te deja como que esa sensación brillosita. A mí me encanta, yo tengo todavía la anterior que salió, la de jazmín, y de verdad que tiene un aroma delicioso y aparte te deja la piel brillosita y súper rica. En este pedido no puede faltar los bloqueadores, y aquí tenemos el bloqueador Kids, que lo pueden ver también un poquito más de cerca en pantalla, y también tenemos este Total Block de factor solar 100, los dos son de 100, este es para niños y este ya es para adultos. Y pues bueno, son productos que también me hicieron pedido esta campaña. Oigan, se volvió un boom y una tendencia el usar sueros, y esta campaña me hicieron pedido también los sueros de vitamina C, así como los de ácido hialurónico, que están buenazos. Yo personalmente vengo utilizando estos productos, ya les he contado mi experiencia sobre también el uso de la vitamina C, que me ha ayudado a corregir un poquito de las manchitas que pueda tener por esta parte del rostro, el suero de ácido hialurónico que también me encanta. Son productos que esta campaña también me hicieron pedido, y pues bueno, aquí está. Y recuerden, si quieren saber más de los beneficios, cómo se usa, para qué sirve, lo van a encontrar también en mi cuenta de TikTok. Y si eres consultora, recuerda que puedes capacitarte ingresando a tu aplicación Maya. Por todo este tema del paro, mi pedido demoró un poquito, pero Yanbai siempre nos engría a nosotras, a las consultoras, de alguna forma. Y pues a mí me mandaron estos aretitos que están preciosos, son los aretes Andromeda Cristal, que están muy bonitos, miren. Aparte es un color, tiene como que diamantecitos y con un color negro que es un básico, y pues bueno, están muy bonitos. Esto me lo mandaron de regalo. Mientras estoy haciendo este video, se le ocurre pasar al camión de basura que está por aquí, se escucha la musiquita. Bueno, continuando, espero que no interrumpa un poco, pues bueno, tenemos este labial que son en los nuevos labiales en gel efecto espejo, que está muy bonito. Ya les había mostrado un poquito sobre este producto en mi cuenta de Instagram, en las historias siempre les subo, y también lo guardo como historias destacadas en la opción de productos. Pero miren, ahí pueden ver el labial que está muy bonito. Me encantó, o sea, yo suelo utilizar más labiales mate. Sí, este de acá sí se transfiere, para ser sincera, ahí está. Pero me encantó el color y también como que ese efecto que dice, ¿no? Que lo deja así brillosito tus labios, le da hidratación. Y también tiene ácido hialurónico, así que ahí tenemos como que un plus en un solo labial, ¿no? Y me encanta porque te da como que ese efecto hasta de volumen en los labios. Y también me llegó el delineador en gel. Este no lo voy a abrir porque es un pedido y pues bueno, no lo voy a entregar así abierto. Es en el tono negro, un básico que pues la mayoría siempre usa, y pues bueno, ahí está. También tenemos el nuevo catálogo ya de la campaña 3, y como siempre Yanbai nos sorprende con los nuevos productos de lanzamiento. Yo ya quiero esta paleta que ven acá, que es la paleta Mujeres Poder, Mujeres Poderlo Todo. Está muy bonito porque viene casi todo en uno, se podría decir. Viene con rubor, contornos, sombras, iluminador, está muy bonito. Aparte que también esta nueva paleta que se va a lanzar a partir de la campaña 3 es por una buena causa, o sea, tú compras la paleta y apoyas también a la fundación Mujeres Poder. Luego tenemos el Entre Nos, que acá pues vamos a encontrar siempre los premios que se vienen. Este hornito está muy bonito, pero ¿saben cuál yo quiero? Yo quiero esta cafetera de acá que viene con sus dos tazas, porque acá en Andahuaylas, donde yo radico, está haciendo mucho frío y necesito una cafetera. Está muy bonito. Y pues bueno, acá también hay otras opciones, como por ejemplo las ollas, olla a presión, tenemos ollas arroceras, de toallas, exprimidor también en otras marcas, freidora de aire. O sea, están muy buenos los premios y también los productos que están saliendo en ofertas para las consultoras. Esto es para las consultoras.
A mí me llegó este folletito que es del programa Elige Crecer. Es un programa que Yambal ha lanzado a partir de esta campaña, en el cual tú puedes llegar a ganarte cualquiera de estos premios que ves acá. Y también les voy a poner un videito a continuación, pero antes les quiero contar un poquito sobre cómo ganarse estos premios en este programa, que es el programa Elige Crecer, y pues bueno, en el cual participan todas las consultoras y consultores de Yambal. Para ganar este programa tienes dos opciones, la opción 1 o la opción 2. En la opción 1 tú puedes llegar a ganar una freidora de aire o 200 soles en una tarjeta Visa Yambal. Y pues en la opción 2 ya también tenemos una bicicleta o 400 soles en una tarjeta Visa Yambal. Ojo, hay que tener en cuenta que la freidora de aire está valorizada en un poquito más que la tarjeta, o sea, está valorizada en un aproximado de 500 soles, podríamos decir, y la bicicleta está valorizada en casi 800 soles, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que es sí o sí, la que se enganche, la consultora que se enganche va a elegir los premios, ¿no? Los premios, y pues pueden venderlo, se lo pueden quedar, ya va a depender de cada quien, pero está súper fácil y sencillo para que ustedes puedan llegar a ganarlo. Así que si eres consultora, de una vez corre y pregunta a tu directora para que ella te pueda explicar cómo lograr ganarte estos premios. También me llegó este sachecito de las nuevas colonias que se están lanzando para la siguiente campaña, que es para la campaña 3, y también vamos a tener un nuevo lanzamiento que es el suero concentrado antiarrugas, que va a ser un nuevo serum a partir de la campaña 3. Ya la van a encontrar disponible a partir de la campaña 3. Y acá me mandaron estos demostradores para ir probando. También me mandaron esta cartilla de demostradores de la fragancia Adrenaline, que bueno, como saben, recién se lanzó hace poco. Y pues bueno, esto es súper fácil de utilizarlo. Igual si tú no sabes cómo hacerlo, puedes encontrar un tutorial dentro de tu aplicación Maya. Y ya casi para finalizar, también tenemos estas bolsitas de despacho de Yambal. Por la compra de cada bolsita te están mandando estos stickers que están muy bonitos porque tienen esa presentación para San Valentín, ahorita para esta temporada. Miren los corazones, están muy bonitos. También les hice un videito en TikTok sobre cómo utilizarlos y pues está precioso para que puedan sorprender a su personita especial en estas fechas. Y miren, lo pueden decorar así utilizando los stickers, su bolsita. Y acá tiene otro sticker en el cual te dice para y de, ¿no? Por ejemplo, yo en esta bolsita voy a poner los regalos que me voy a dar a mí misma. El 14, ¿por qué no? El 14, ¿por qué no? Entonces aquí está, y puse de mí para mí, pues, obvio. Y ahí está. Ven, los stickercitos están muy bonitos. Y para finalizar, el premio que me llegó es esta plancha. Yo me gané la plancha, elegí la plancha, porque ya me hacía falta una plancha para el cabello. Esta pues es la marca Wet Light. Miren, esta es mi planchita que yo tengo. La primera plancha que gané, el primer premio que gané siendo consultora en Yambal todavía. Esta es de la marca Belia, la gané en el 2017, en el mes de mayo todavía, me recuerdo muy bien porque me vino con todo un set para el cabello. Y pues bueno, ya está viejito, miren, acá está, se roto el cablecito. Y por eso es que dije, voy a elegir esta campaña, esta plancha. Así que vamos a abrirlo junto con ustedes. Es en un tono rosita. Guau, por acá se me está cayendo todo. Y viene acá para aplastar, para abrir. Ahí está, ¿ven? Y también si lo quieres cerrar, solo aplastas por acá, tiene un botoncito y se cierra así. Y bueno, así. Y también viene con estos botones para poder aumentar la intensidad del calor y también para disminuir. Acá para prender y para apagar. Y pues bueno, está bonito, es un tono rosa, precioso, me gusta. Ya lo voy a estar usando en mi cabellito. Y listo, con eso llegamos a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Como vieron, la mayoría de los productos que les mostré son pedidos. Igual todavía les cuento que seguí recibiendo algunos otros pedidos, pero son ya de joyas. Y pues obviamente estos son pedidos por delivery que llegan de frente a las manos del cliente y no les puedo mostrar por aquí. Pero espero que los productos que les haya mostrado el día de hoy les guste. Igual también si por ahí ustedes quieren animarse a realizar su pedido, en la cajita de descripción les voy a dejar los links que les va a llevar hasta mi WhatsApp y también pueden escribirme por ahí de manera personal. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!